autoridades y especialistas de los gobiernos regionales de la macrorregión norte fortalecerán sus capacidades de certificación ambiental a través de SENACE Macroregional 2021, consolidando la articulación regional del 21 al 23 de abril. ¿Qué tal? Buenos días, siendo las 11 y 2 de la mañana en punto, les damos la bienvenida a este espacio Aprendiendo con SENACE, que busca desarrollar temas de interés con la explicación de especialistas de la entidad y hoy con el webinar que tratará sobre línea base ambiental y social. Antes de dar pase a la exposición, los queremos comentar que se llevará a cabo el evento virtual SENACE Macroregional 2021, consolidando la articulación regional. Las jornadas virtuales contarán con la participación de los equipos técnicos de los gobiernos regionales y la primera edición estará dirigida a la macroregión norte. Se realizará entre el 21 y el 23 de abril. Y bueno, les contamos también que el SENACE está desarrollando una aplicación para celulares que promueve y facilita la participación ciudadana. Esperamos contar con su valiosa opinión cuando podamos compartir esta información. Y bien, a modo de introducción, les queremos presentar un video referido a línea base. Adelante. La línea base, en un estudio de impacto ambiental, describe las características de un área antes de iniciar un proyecto de inversión, como una fotografía previa del entorno. Para ello, se delimita el área de estudio donde se realizará el proyecto y se recoge la información del ecosistema, como clima, agua, suelos, fauna y flora. También se describen las condiciones socioeconómicas y culturales de las comunidades que habitan en la zona, como su historia, salud, educación, actividades económicas, uso y ocupación de la tierra, entre otros. El titular del proyecto tiene la responsabilidad de reunir la información completa y veraz para formular una línea base consistente. El SENACE, por su parte, acompaña este proceso y brinda recomendaciones. Así, la correcta elaboración de la línea base ayuda a predecir posibles impactos que puede generar un proyecto y establecer medidas que controlen, minimicen, corrijan y recuperen los efectos negativos. Todo ello para lograr un estudio de impacto ambiental óptimo que impulse al desarrollo sostenible. Bien, y para realizar la exposición nos acompaña Mirillán Saavedra, especialista ambiental con énfasis en trabajo del campo, de la Dirección de Evaluación Ambiental para Proyectos de Recursos Naturales y Productivos de AR. Y también está César Ramos, especialista ambiental de la Dirección de Evaluación Ambiental para Proyectos de Infraestructura de IN. Pueden enviarnos sus consultas en los comentarios de esta transmisión en vivo para que los especialistas puedan responder al final de la exposición. Entonces, los dejo con Mirillán Saavedra y César Ramos. Adelante. Gracias, Fiorella. Buenos días, amigos. El día de hoy vamos a desarrollar el tema de la línea base de los estudios de impacto ambiental. Siguiente, por favor. ¿Qué es la línea base? Siguiente, Fiorella. Todos los que estamos involucrados en estudios ambientales, ya que es fotografía o evaluación, dado respecto de la línea base. La línea base de un estudio ambiental representa el estado actual del área de actuación, es decir, el área donde se va a desarrollar el proyecto previo a la ejecución del mismo, describiendo sus características físicas, biológicas y sociales. Siguiente, por favor. En nuestro país, la línea base está regulada por un marco legal general y sectorial. El marco legal general está comprendido por la Ley número 27446, Ley del Sistema Nacional de Evaluación del Impacto Ambiental, CIA, y su reglamento, aprobado por Decreto Supremo número 019-2009, MINAM. Asimismo,
La ley número 30.327, Ley de Promoción de las Inversiones para el Crecimiento Económico y el Desarrollo Sostenible y su reglamento, aprobado por Decreto Supremo número 005-2016 MINAM. También se cuenta con la guía para la elaboración de la línea base en el marco del CIA. Por otro lado, en cuanto al marco sectorial, cada sector cuenta con sus propias normas, en las que se describen las características y alcance de sus actividades, como por ejemplo, para la minería, hidrocarburos, electricidad y transportes, que son algunos de los sectores sobre los cuales tiene competencias en ACE y cuya transferencia ha concluido. Siguiente. ¿Dónde se desarrolla la línea base? Siguiente. ¿Cuál es el área de actuación de la línea base? De acuerdo con la guía para la elaboración de la línea base del MINAM, el área de actuación es considerada como el área de estudio. En ese sentido, el área de estudio es aquella donde se realizará la caracterización ambiental y social, la misma que debe ser lo suficientemente amplia como para contener las posibles áreas de influencia que se obtengan como resultado de la evaluación de impacto. Siguiente, por favor. ¿Cómo se define el alcance de la línea base? Siguiente. De acuerdo con la ley del CIA, los términos de referencia son una propuesta de contenido y alcance del estudio, incluyendo la línea base, que precisa los lineamientos e instrucciones para su elaboración en función a la naturaleza del proyecto. Estos términos de referencia pueden ser para proyectos que presenten características comunes o similares o para proyectos específicos, las cuales dependerán de la naturaleza del mismo. Siguiente. Asimismo, se cuenta con opinantes técnicos, que de acuerdo con la ley 30.327, son aquellas entidades que emiten opinión vinculante o no vinculante en el marco del CIA. Entre los opinantes técnicos vinculantes, podemos mencionar a la Autoridad Nacional del Agua, al Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado, al Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre y a la Dirección General de Salud Ambiental, por ejemplo, para el caso de minería. Asimismo, dependiendo de las características del proyecto, se puede considerar como opinantes técnicos no vinculantes al Instituto Nacional de Investigación en Glaciares y Ecosistemas de Montaña, al Ministerio de Cultura, al Ministerio de Vivienda, entre otros. También se cuenta con opinantes técnicos de opinión obligatoria, cuando la naturaleza del proyecto lo requiere, como lo son el Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego y el Instituto Peruano de Energía Nuclear, cuando el proyecto involucra minerales radioactivos, por ejemplo. Siguiente, por favor. ¿Qué es el acompañamiento durante la elaboración de la línea base? Siguiente. Una de las partes más importantes durante la elaboración de la línea base es la etapa de acompañamiento que realiza el SENACE. El mismo que puede comprender fase de campo y gabinete, dependiendo del sector al que se haga referencia. De acuerdo con el artículo 36 del reglamento de la ley 30.327, es el SENACE el encargado de realizar el acompañamiento durante el levantamiento de la línea base, cuya finalidad es acompañar y orientar al titular en la generación y acopio de información completa, fidedigna y actualizada sobre el estado del área de influencia de su proyecto. Es importante mencionar que el acompañamiento no es un proceso administrativo. Sin embargo, el SENACE emite recomendaciones y convoca a los opinantes técnicos para que emitan sus respectivos aportes. Siguiente. Tal como se observa en la diapositiva, se puede decir que el proceso de acompañamiento en campo que brinda SENACE consta de tres etapas. Una etapa antes, una etapa durante y la etapa después, entendiéndose que la etapa denominada durante el acompañamiento
abarca el trabajo de campo y la elaboración del estudio en gabinete, que corresponde al procesamiento de la información obtenida en campo para la elaboración de los capítulos del estudio ambiental. La etapa denominada antes es aquella en la cual se revisa y se emiten recomendaciones al plan de trabajo. Y la etapa denominada después es aquella en la cual se elabora y emite el acompañamiento. Es importante mencionar que el acompañamiento no valida ni da conformidad a la línea base. Siguiente, por favor. ¿SENACE realiza acompañamiento de línea base durante el estado actual de emergencia sanitaria? Siguiente. En el contexto de la emergencia sanitaria en la cual nos encontramos, se promulgaron normas referidas a la ejecución de proyectos de inversión, algunas de las cuales están relacionadas a las actividades de trabajo de campo como parte de la elaboración de la línea base. El día 11 de marzo del 2020, se declaró la emergencia sanitaria, la misma que ha sido modificada y ampliada mediante diversos decretos. El 11 de mayo del 2020, se publicó en el Diario Oficial El Peruano el Decreto Legislativo número 1500, que establece medidas específicas para reactivar, mejorar y optimizar la ejecución de los proyectos de inversión, y que en su artículo número 5 hace referencia expresa a la participación en el acompañamiento en la elaboración de la línea base de la EIA. Asimismo, el 17 de junio del 2020, se publicó la resolución ministerial número 108-2020-MINAM, mediante la cual se dictan disposiciones para realizar el trabajo de campo en la elaboración de la línea base de los instrumentos de gestión ambiental. Siguiente, por favor. Tal como se mencionó, la referida resolución ministerial número 108-2020-MINAM destaca el uso de información secundaria para la elaboración de los estudios, información que debe cumplir con los términos de referencia aprobados y la normativa relacionada con los factores ambientales. Además, debe ser representativa para el área de estudio en función a su compatibilidad, temporalidad, ubicación, antigüedad, nivel de detalle, principalmente. Es importante mencionar que a la fecha SENACE viene participando de acompañamientos virtuales durante de la línea base social. Ahora damos pase a César Ramos, quien estará realizando la presentación del alcance de la línea base ambiental. Adelante, César. Buenos días. ¿Cómo están? Continuando con la exposición, ahora vamos a hablar acerca del alcance de la línea base ambiental y social. Aquí es importante mencionar que los estudios de línea base constituyen uno de los pilares de los estudios ambientales, pues solo a través de contar con información técnica sólida de los sistemas ambientales vamos a poder realizar un adecuado análisis de impactos y proponer las medidas correspondientes.
Aquí, por ejemplo, en esta lámina podemos identificar de qué está compuesto la línea base ambiental y social. La separamos en línea base ambiental y línea base social. La línea base ambiental está compuesta por factores físicos y factores biológicos, mientras que la línea base social está compuesta por factores sociales. Los factores son los diferentes elementos que conforman el medio ambiente y que pueden ser receptores de impactos. Aquí podemos tener, por ejemplo, algunos ejemplos de estos factores: clima, suelo, fauna, uso de recursos naturales, transporte y comunicaciones. Ahora bien, es importante mencionar aquí que si bien la descripción y el detalle se presenta por especialidad, el análisis que se realiza en la mayoría de los casos conlleva a realizar un análisis transversal, es decir, a un análisis, una descripción integral. Así, por ejemplo, si tenemos algún cambio en un factor físico que está relacionado con algún factor biológico, este cambio podría generar cambios en las condiciones o el estado del factor biológico, y por eso es importante realizar el análisis integral. Siguiente, por favor. Ahora vamos a ver el factor físico. Como hemos mencionado, la línea base ambiental está compuesta por el factor físico y el factor biológico. Dentro del factor físico podemos encontrar aquí un listado de factores que se estudian. Tenemos clima, geología, hidrología, hidrogeología, fluviomorfología, geoquímica, geomorfología, hidrología. Pero no quiere decir que todos estos factores ambientales se estudian. Va a depender siempre de dos aspectos principales. Para el análisis de línea base es importante dos aspectos importantes. Primero, la condición en donde se emplaza el proyecto, y segundo, la característica del proyecto. Y es que haciendo el análisis de estos dos aspectos es que vamos a identificar, cuáles son los factores que debemos evaluar o caracterizar en la línea base física. Por poner un ejemplo, supongamos que tenemos un proyecto que pretende realizar excavaciones en una zona donde la napa freática no es muy profunda. Entonces, entrando al análisis de la actividad del proyecto y la zona del proyecto, podemos identificar que el factor agua subterránea es un factor importante a analizar en este proyecto. Siguiente, por favor. Ahora vamos a explicar algunos de los factores de la línea base física. Por ejemplo, aquí tenemos tres factores que son factores que generalmente se necesitan caracterizar en todos los proyectos. Por ejemplo, el clima. El clima no es otra cosa que las condiciones medidas del tiempo, en una localidad particular en un periodo de tiempo considerado, ¿no? Aquí se evalúan diferentes elementos como la temperatura, la precipitación, la presión atmosférica, la humedad y vientos. Generalmente la información que se utiliza son las que se generan a través de las estaciones meteorológicas que tiene el SENAMI. Sin embargo, si no existe una estación cercana al proyecto y se va a hacer uso de esta información, es importante que exista una justificación respecto de la representatividad de los datos al área del proyecto, ¿no? También tenemos, por ejemplo, aquí la geología y la geomorfología. Aquí, por ejemplo, dependiendo del tipo del proyecto, es importante realizar la evaluación de los procesos de geodinámica interna y los procesos geomorfológicos. En casos, por ejemplo, de proyectos viales, si nosotros conocemos las zonas vulnerables del proyecto, las zonas de mayor o menor estabilidad de riesgo físico, además se identifican los procesos morfodinámicos, ¿no? Entonces, si se realiza esta caracterización más el match de las características del proyecto, en este caso un proyecto vial, se puede hacer un adecuado análisis de impactos y riesgos en estas zonas, identificados en las zonas, y por lo tanto se pueden establecer medidas para estas zonas. Esta es una manera básica de cómo expresar o cómo se realiza el análisis de impactos, pero vuelvo a repetir, va a ser muy importante la interacción que haya entre el proyecto y las características de la zona donde se ubica el proyecto, donde se emplaza el proyecto. También tenemos a suelos, por ejemplo. El suelo es un componente muy importante porque determina características de componentes físicos y biológicos y está relacionado además con actividades económicas, ¿no? Entonces, para la caracterización del suelo es importante también diseñar medidas de remediación. Siguiente, por favor.
Aquí tenemos, por ejemplo, tres factores que no son como las anteriores, que son, digamos, factores que se utilizan casi en todos los proyectos. Estos factores son un poco más específicos, como lo he mencionado. Va a depender mucho de las características del proyecto y la zona donde se ubica el proyecto. Por ejemplo, tenemos hidrología e hidrografía. El agua es, sin lugar a dudas, el aspecto más importante de la mayoría de los proyectos, ¿no? En especial si el proyecto se desarrolla en una zona donde existen otros usuarios de agua. Eso es importante también caracterizar. Por eso es importante ver en esta caracterización los caudales, el balance hídrico, el uso de agua, la calidad inclusive, ¿no? También tenemos, por ejemplo, en la imagen del medio tenemos una representación de la morfología fluvial. Y nuevamente, eso va a depender. Hay algunos proyectos que intervienen, digamos, cuerpos hídricos o que intervienen ríos. Por poner un ejemplo, el ejemplo específico de los ríos, existen muchas formas en los ríos. Sin embargo, digamos, para fines prácticos, la morfología fluvial considera tres formas fundamentales para estos ríos, ¿no? Los ríos rectos, los ríos entrelazados y los ríos a meandro. Acá en el Perú tenemos muchos ejemplos, por ejemplo, respecto de este tipo de ríos. Digamos, el río Marañón es un río entrelazado, por ejemplo. El río Huallaga, el río Ucayali es un río a meandro. Y cada uno de estos ríos tienen características distintas. Por ejemplo, los ríos entrelazados tienen condiciones mucho más inestables. Su comportamiento es un poco menos predictible que el de los ríos a meandro. Y eso es importante saber porque estas condiciones no solo están relacionadas con el medio físico, sino están relacionadas con el medio biológico y con el medio social, ¿no? Otro ejemplo, por ejemplo, que tenemos en la imagen a la derecha es la oceanografía. Por ejemplo, este factor se solicita o se estudia principalmente cuando se tratan de proyectos que se desarrollan en la línea costera o son actividades, digamos, offshore, ¿no?, que se encuentran fuera del área. Para la caracterización, si bien es cierto la oceanografía es muy amplia, digamos, un poco para resumir, su caracterización comprende el estudio de los mares y todo lo que se relaciona con ellos, ¿no? O sea, estamos hablando de la composición y dinámica de los cuerpos de agua, los procesos físicos, las corrientes, las mareas, la velocidad e inclusive la dirección del viento. Eso es un factor que es muy importante. Por poner un ejemplo, si nos encontramos en una bahía y las corrientes hacen que el agua ingrese a la bahía, por el hecho de que pueda cambiar la velocidad del viento, esa dirección de la corriente puede cambiar y ya no ingresa el agua a la bahía, sino sale a la bahía. Entonces ahí podemos encontrarnos escenarios en donde tenemos que identificar las zonas de potencial impacto y las zonas de caracterización, principalmente para poder saber cómo están esas posibles zonas de principal impacto, ¿no? Siguiente, por favor. Ahora tenemos unos factores o un factor muy particular que es la calidad. La calidad ambiental, ¿no? Por ejemplo, tenemos aquí en tres ejemplos calidad de suelo, tenemos calidad de aire y calidad de agua. ¿Por qué es muy particular? Porque ya existen estándares de calidad ambiental establecidos, tanto nacionales como internacionales, para estos factores. Por ejemplo, para la calidad de suelo tenemos el Decreto Supremo número 0011-2017 MINAN, que son los estándares de calidad ambiental de suelo. Entonces, para el suelo, por ejemplo, es necesario conocer cuáles son los tipos de suelo existentes en el proyecto, cuáles son las zonas, los aspectos importantes que vamos a monitorear con los aspectos o las actividades del proyecto. Otra característica importante, por ejemplo, para poner un ejemplo, vayamos a la imagen del medio, en la calidad de aire, podemos interactuar. Si el proyecto está relacionado a actividades de hidrocarburo, automáticamente sé que el parámetro benceno debe ser un parámetro importante a monitorear, porque este parámetro está relacionado directamente con la actividad de hidrocarburos. A la derecha, por ejemplo, tenemos un ejemplo de lo que es la calidad del agua. También tenemos normativa nacional para la calidad del agua. Por ejemplo, tenemos actualmente está el Decreto Supremo 004-2007-MINAM. Si bien en la imagen se muestra, por ejemplo, la colecta de la muestra en un río, esto va a depender mucho de las características del cuerpo de agua. Para eso es importante verificar, digamos, dónde nos encontramos, en un río, en una quebrada, en un lago, en un mar. Si nos encontramos en mar, por ejemplo, el análisis de calidad de agua tiene que ser, digamos, en diferentes zonas, en la parte superficial, en la parte intermedia, en la parte profunda. Esto con el fin de hacer el match y la comparación, no solo con la parte física, sino también con la parte biológica.
Siguiente, por favor. Ahora vamos al otro factor que compone la línea base ambiental, es el factor biológico, igualmente importante como el factor físico. Para hacer el análisis o la caracterización del factor biológico, es importante ir desde lo macro hacia lo micro, ¿no? Por eso es importante determinar las formaciones ecológicas. Es importante, en principio, determinar las zonas de vida, las cuales están directamente relacionadas, por ejemplo, con la altitud y la latitud en nuestro país, con el cual sabemos es muy diverso. Estamos hablando de bosques húmedos tropicales, bosques secos, bosques húmedos premontanos. Después de eso tenemos que identificar, por ejemplo, las características de los ecosistemas. ¿Qué tipo de ecosistema es? ¿Es un paginal de puna? ¿Es un bofedal? ¿Es un matorral andino? Y luego de ello vamos a las coberturas vegetales, dado que estas coberturas vegetales están relacionadas directamente con la existencia de cierta fauna, es decir, tiene una fauna asociada, ¿no? Siguiente, por favor. Asimismo, un aspecto importante para poder analizar los factores biológicos es determinar o identificar las características presentes en el área, en específico si tenemos áreas sensibles, por ejemplo, las áreas naturales protegidas, las cuales tienen una relación directa con ciertas comunidades biológicas o ciertas comunidades que solo se desarrollan en esa zona e interactúan con ese sistema. También tenemos, por ejemplo, las cebas y las ibas, que son áreas de aves y son áreas de importancia de aves, ¿no? Acá en el Perú tenemos una gran variedad de esos factores. También tenemos las concesiones forestales, tenemos las reservas de biosfera y los sitios Ramsar, ¿no? Siguiente, por favor. Otro paso importante para la caracterización del factor biológico, ahora, después de haber analizado de forma macra e ir llegando un poco a lo micro, tenemos que determinar, digamos, la flora silvestre. Se hace la identificación y la elaboración de listas de especies de flora o fauna, ¿no? Según esto, se puede hacer con información primaria o se puede hacer con información secundaria, se puede hacer uso de información bibliográfica, ¿no? Ahora, aquí, por ejemplo, ¿cuáles son los aspectos o características que se tienen que ver? Se tiene que ver, por ejemplo, ¿qué tipo de especies tenemos? Tenemos especies herbáceas, es decir, pastos, hierbas, tenemos especies arbustivas, arbóreas, tenemos las xenofitas, que son como cactus, ¿no? Entonces, esto está relacionado directamente con el tipo de cobertura vegetal, lo que habíamos visto en la lámina anterior. Entonces, es bueno definir esta decantación para poder identificar el análisis. Ahora, un punto importante para flora es identificar si existen o no existen especies amenazadas, porque cada una de estas especies amenazadas tiene una manera adecuada de poder desarrollar el análisis de impacto y las medidas correspondientes. Entonces, para eso se hace el uso, por ejemplo, de la Red List del UCN, ¿no? Por ejemplo. Siguiente, por favor. Del mismo modo, también tenemos que hacer la caracterización de la fauna silvestre. Acá, por ejemplo, se presenta el tipo de especies, ¿no? Pueden ser aves, reptiles, anfibios, mamíferos terrestres, mamíferos voladores, ¿no? Mamíferos de mar, ¿no? Entonces, esto va a depender nuevamente mucho de las características, dónde se desarrolla el proyecto y cuáles son las actividades del proyecto. Y del mismo modo que en flora, también se tiene que identificar la lista de especies amenazadas, y para esto se hace, digamos, el uso de diferentes herramientas como, por ejemplo, la Red List. También tenemos el libro rojo, ¿no?, que ya ha sido publicado por el MINAV, que viene desde CERFOR, y eso nos ayuda, por ejemplo, a identificar estas especies amenazadas, ¿no? Siguiente, por favor. Aquí, por ejemplo, tenemos un ejemplo de la caracterización de estos factores biológicos para un caso específico, para un proyecto que interviene, digamos, un cuerpo hídrico. En el caso que el proyecto no intervenga un cuerpo hídrico, no se tendría que hacer esta caracterización. Acá, por ejemplo, en la imagen podemos ver a los necton, que todos los conocemos, son peces, a los bentos, que son no son otra cosa que animales invertebrados, muy pequeños, como moluscos, larvas, insectos,
pequeños crustáceos, ¿no? También tenemos, por ejemplo, a los perifiton, que son algas y microorganismos que básicamente se adhieren a las estructuras sumergidas, ¿no? Y también tenemos, de repente, los más conocidos, que son los plancton, los fitoplanctos, ¿no? Son comunidades microscópicas que básicamente están suspendidas en el mar. Ahora voy a dar pase a Miriam para que continúe con los factores sociales. Gracias. De acuerdo con lo indicado en la guía para la elaboración de la línea base del CIA, la línea base social caracteriza los factores sociales, económicos y culturales identificados como relevantes en la fase inicial del diagnóstico. La selección de los componentes a caracterizar y el nivel de detalle que se considere para cada uno deberán estar en función a su pertinencia. Es decir, se recomienda analizar las variables de la línea base de manera particular para cada proyecto y respondiendo al contexto y dinámica social en que se planifica su desarrollo. Siguiente, por favor. Como parte de la línea base social, se cuenta con diversos factores a ser caracterizados, como por ejemplo la demografía, la educación, salud, actividades económicas, economía, uso de recursos naturales, transporte y comunicaciones, vivienda y servicios básicos, entre otros. A continuación, vamos a explicar en qué consisten algunos de ellos. Siguiente, por favor. Demografía. La demografía trata de las características sociales de la población y de su desarrollo a través del tiempo. Representa el punto de partida para poder describir a la población de un área de estudio. Tal es así que las principales variables poblacionales, número de habitantes, género y edad, serán usadas para analizar otras variables, como por ejemplo las actividades económicas, el nivel educativo, acceso a servicios de salud, entre otros. Educación. Su caracterización debe considerar las condiciones educativas de las localidades que se ubican en el entorno de un proyecto, permitiendo conocer las capacidades y competencias de mano de obra local, así como los recursos educativos a los que tiene acceso la población. Salud. Para la caracterización de las condiciones de salud de una población, se debe considerar, por ejemplo, aspectos relacionados con las principales afecciones a la salud de la población, la oferta de servicios de salud, entre otros. Siguiente, por favor. Actividades económicas. Su caracterización corresponde a la descripción de las principales actividades productivas que se desarrollan en la zona, como por ejemplo la agricultura, los servicios, producción, entre otros. Transporte y comunicaciones. Su caracterización está relacionada a describir las principales vías de comunicación, así como los servicios con que se cuenta en la zona, como por ejemplo, telefonía, internet, radio, televisión, entre otros. Economía. Este ítem resulta de particular interés, ya que contiene variables importantes para la evaluación de impactos sociales, pues están relacionadas directamente a las actividades que realiza la población para su subsistencia y desarrollo. Para obtener información económica, se deberá realizar un estudio cuantitativo, el cual debe complementarse con información cualitativa. Siguiente, por favor. Finalmente, para la elaboración de la línea base social, se cuenta con distintas fuentes de información, siendo estas primarias, correspondiendo al trabajo de campo, y secundarias. El trabajo de campo es el conjunto de acciones encaminadas a obtener en forma directa datos de las fuentes primarias de información, tales como autoridades, representantes, líderes, población en general, entre otros, y considera desde su planificación hasta el recojo de información mediante entrevistas
grupos focales, reuniones, encuestas, censos, entre otros. Mientras que las fuentes secundarias consideran la revisión de información de los censos nacionales y las proyecciones estadísticas del INEI, Encuesta Nacional de Hogares, líneas base de estudios presentados a la autoridad evaluadora por otros titulares principalmente. Ahora César les va a explicar sobre algunos casos específicos. Adelante, César. Gracias, Miriam. Sí, ahora vamos a hablar, por ejemplo, siguiente lámina, por favor. Siguiente, por favor. Ahora vamos a exponer dos casos. Voy a hablar sobre el primero. El primer caso está referido a un proyecto portuario. Aquí vamos a, como lo que he venido señalando desde el inicio, ¿no? Es importante tener dos aspectos: las características del proyecto y las características de la zona. Entonces, para esto, hablando de un caso específico, un caso portuario, es importante conocer, por ejemplo, cuáles son los componentes de un proyecto. Un proyecto portuario, por ejemplo, tiene instalaciones marítimas e instalaciones terrestres. Dentro de las instalaciones marítimas tenemos al rompeolas y al muelle, principalmente. Dentro de las instalaciones terrestres, por ejemplo, tenemos a las zonas de almacenes, a la zona de rodajes, a la zona donde se distribuye todo el material que se maneja en los puertos, ¿no? Para decirlo de manera general. Ahora, ¿por qué es importante esto? Porque tenemos que identificar, por ejemplo, cuáles son las características del puerto. Hay puertos donde se va a tener que realizar draga. Entonces, si se va a hacer un dragado, se va a hacer una remoción de los sedimentos y, por lo tanto, es importante hacer la caracterización de esos sedimentos. Si se va a recolectar material dragado, va a haber una zona donde se va a disponer el dragado. Entonces, es importante caracterizar esa zona donde se va a disponer el dragado. Ahora, la segunda parte, la zona del proyecto. ¿Cómo hacemos el análisis preliminar de la zona del proyecto? Para esto, nosotros utilizamos, digamos, un análisis preliminar apoyándonos de distintos medios de información. Esto puede ser información secundaria o puede ser información que proviene de un IGA. Puede ser, por ejemplo, información del monitoreo de calidad ambiental o de biodiversidad que ya tiene ejecutando el proyecto. Esto para proyectos que ya cuenta con una certificación y, digamos, que estaríamos en un proceso de modificación de estudio de impacto ambiental. También tenemos el uso de línea base compartida. Esto va a depender si el titular del proyecto utiliza o no esta información compartida, siempre y cuando obviamente tiene que ser representativa. Para esto tenemos una normativa específica, que es la del Integra Ambiente, el Decreto Supremo 005-2016 MINAM, donde te establece el uso de línea base compartida. Ahora, de acuerdo a la coyuntura mundial, digamos, ahora actualmente para el plan de trabajo se está solicitando, digamos, un plan de salud y seguridad que al menos contenga ciertas medidas contra el COVID-19, por ejemplo, el aislamiento social desde el primer día, ¿no? Estas pruebas serológicas hasta el final de las hasta el inicio, antes del inicio de las actividades de campo y al final de las actividades, por ejemplo, ¿no? Siguiente, por ejemplo, por favor. Aquí en las imágenes se puede apreciar un poco más, digamos, la actividad portuaria. Por ejemplo, en la imagen inferior derecha, ahí podemos identificar la distribución de los componentes del proyecto. Y ahí, por ejemplo, podemos ver dónde está el muelle, dónde está, digamos, el rompeolas, e inclusive podemos verificar que en este proyecto va a haber dragado. Y como va a haber dragado, va a haber una zona de depósito de material dragado, que podemos ver en la imagen superior, arriba, en la parte intermedio. Ahí podemos ver, por ejemplo, se identifica una zona, hay un rectángulo en la parte de la izquierda de la imagen donde se identifica que esa zona ahí va a ser el depósito de material dragado. Y ¿por qué es importante esto? Porque estas características, vuelvo a repetir, nos van a ayudar a poder identificar cuáles son los factores importantes o relevantes de evaluación en la zona. Aquí, por ejemplo, entran mucho estos temas transversales. Por poner un ejemplo, ¿no? Digamos que tenemos bentón o plancton. Estas especies tienen una característica muy particular. La característica es que tienen muy poca movilidad. ¿Qué quiere decir? Que su movilidad básicamente depende de la corriente marina. No son como los peces que pueden migrar y se pueden mover. Estos dependen de la corriente marina. Entonces, si un proyecto, por ejemplo, pretende incluir un rompeolas
y del análisis previo se identifica que estas rompeolas pueden modificar las condiciones o las características de las corrientes de las corrientes marinas, por lo tanto, va a cambiar la zona de intervención, la zona de afectación y hacia dónde se llevan estos ventos, estos plantos. Entonces, tenemos que identificar, por ejemplo, la adecuada caracterización del terreno para poder saber hasta dónde sería el alcance. Obviamente, como manera preliminar. Ya con el análisis de línea base física resueltos, con eso se va a hacer un análisis más detallado para poder hacer el análisis de impacto correspondientes. En la imagen de abajo, por ejemplo, podemos ver una embarcación. Esta embarcación está haciendo digamos la batimetría de la zona. En la imagen en la izquierda se muestra, por ejemplo, la ruta de la zona de estas embarcaciones. Para ciertos proyectos, por ejemplo, portuarios, se necesita incluir o precisar información a través de ADCPs o perfiladores. Son perfiladores que se colocan en la zona del proyecto y están, digamos, ahí en un rango de 3 meses a 6 meses para poder identificar todas las variables oceanográficas que pueden ser las líneas de alta marea, las olas, marea, corrientes, ¿no? La batimetría, inclusive características físico-químicas de la zona, ¿no? Por favor, siguiente. Otro aspecto importante, por ejemplo, de los proyectos portuarios es la morfología costera. Entonces, es importante, y voy a volver a recalcar esto, esto es lo básico para hacer la caracterización ambiental, es importante saber cuál es la característica del proyecto y cómo esta característica del proyecto se relaciona con la característica de la zona. Por ejemplo, si tenemos una presunción de que va a haber un cambio en la morfología costera, entonces tenemos que hacer un análisis de esta morfología costera y por lo tanto necesitamos saber información o necesitamos recaudar información para poder hacer este análisis. Un análisis, por ejemplo, típico que se hace es a través de modelos numéricos para ver la evolución de la línea costera. En las tres imágenes, en la parte derecha, en la primera imagen de las tres, por ejemplo, podemos identificar, ahí hay una superposición a través de imágenes satelitales de cómo es el comportamiento de la morfología costera de manera natural. Pero para poder interactuarlo con el proyecto necesitamos, por ejemplo, hacer mediciones de perfiles de playa. Por ejemplo, estas mediciones de perfiles de playa ya la tenemos que tener mapeadas para poder solicitarlas y para poder efectuarlas. Porque si no se hacen estas mediciones, por ejemplo, no se va a poder completar adecuadamente el modelo numérico de la evolución de la línea costera, ¿no? Entonces, además de eso, se tiene que identificar justamente una adecuada interacción entre la parte biológica. Ahora, me estoy olvidando algo importante que es la parte social. Los proyectos portuarios muchas veces se interrelacionan, por ejemplo, con zonas donde hay mucha pesca artesanal. Entonces, se tiene que identificar a este grupo poblacional como pescadores artesanales para poder hacer un adecuado análisis del impacto, ¿no? Y este análisis, nuevamente, es un análisis transversal que viene desde la afectación al medio físico, la posible afectación al medio biológico y la posible afectación a las zonas donde se realiza la pesca artesanal, ¿no? Y esto es un ejemplo un poco a grandes rasgos sobre una caracterización en un proyecto portuario. Ahora doy pase a Miriam para que exponga el siguiente ejemplo. Gracias.
Ahora continuando, vamos a ver el caso de los proyectos en minería, en los cuales conocer el componente hidrogeológico, es decir, el componente hidrológico subterráneo, es muy importante, teniendo en cuenta que podría haberse afectado el acuífero por las actividades a desarrollar. En la presentación se aprecia en la parte izquierda el alcance de los términos de referencia comunes en cuanto a requerimiento de información hidrogeológica. Como se indicó anteriormente, el contenido de la línea base se enmarca en los términos de referencia aplicables al proyecto, ya sean comunes o específicos. Lo que es importante mostrar en esta parte de la presentación es que el contenido de la descripción hidrogeológica en proyectos mineros es bien completa e incluye, por ejemplo, un inventario de fuentes de agua, red piezométrica, modelos hidrogeológicos, entre otros estudios. Por otro lado, en la parte derecha de la pantalla, se listan los supuestos normativos establecidos en el artículo 28 del Reglamento de Protección y Gestión Ambiental para las actividades de explotación, beneficio, labor general, transporte y almacenamiento minero, aprobado por Decreto Supremo 040-2014-EM, que en el caso de cumplirse con alguno de ellos, se requerirá solicitar la evaluación y aprobación de términos de referencia específicos. Por ejemplo, como un supuesto se tiene que si el proyecto se ubica sobre o cerca a un glaciar, esto depende de cada caso, del análisis puntual que sea de cada caso, complementariamente al estudio hidrogeológico, se debe presentar un estudio glaciológico. Siguiente, por favor. Como les mencioné, en proyectos de minería, la línea base debe comprender la descripción de las unidades hidrogeológicas en donde se emplaza el proyecto, sobre la base de información geológica. Uno de los objetivos del estudio hidrogeológico en este tipo de proyectos es la determinación de los parámetros hidráulicos de los acuíferos del área de estudio, así como conocer la presencia de fallas o fracturas a través de las cuales pueda haber contacto con las aguas subterráneas. La evaluación comprende el análisis de la conectividad hidráulica entre lagunas, bofedales, quebradas con las aguas subterráneas, para de esta manera determinar posteriormente los impactos por la ejecución del proyecto, así como la evaluación hidrogeoquímica, el comportamiento de los acuíferos debido al material que los conforman y las características y funcionamiento del sistema de aguas subterráneas a través de los resultados del modelo conceptual y numérico. Siguiente, por favor. Con el resultado de la información piezométrica, se obtiene el mapa de hidroisoipsas, que son las líneas donde la napa freática tiene la misma elevación, a través de las cuales se puede conocer la posible interrelación de los componentes propuestos con las aguas subterráneas, así como la dirección del flujo. La importancia del modelo hidrogeológico radica en el conocimiento del área hasta dónde llegarán los impactos producto del desaguado de tajos o labores subterráneas y determinar el área de influencia respecto a las aguas subterráneas, conociendo los resultados del cono de depresión, para de esta manera poder plantear las medidas de manejo ambiental correspondientes. Siguiente. Tal como se mencionó, complementariamente al estudio hidrogeológico, otro componente a considerar en proyectos mineros que se ubiquen sobre o cercanos a glaciares, dependiendo del análisis para cada caso, es el estudio glaciológico. El estudio glaciológico, conjuntamente con el estudio hidrogeológico, permite conocer si habrá una interrelación de los componentes o actividades mineras y los glaciares, lo que resulta importante para la evaluación y cuantificación del impacto, a través de los resultados de los materiales de los acuíferos, su conductividad hidráulica y conociendo el cono de depresión. Finalmente, se puede señalar que ambos estudios y la interrelación del resto de los estudios que forman la línea base
permiten evaluar los impactos y su alcance para el establecimiento de las adecuadas medidas de manejo ambiental siguiendo la jerarquía de mitigación, de manera que se garantice el cuidado al medio ambiente en su conjunto. Bueno, amigos, hasta aquí es mi presentación. Adelante, Fiorella. Sí, muchas gracias a Mirillán Saavedra y César Ramos por su explicación, esta exposición tan ilustrativa del tema que hemos abordado el día de hoy, línea base ambiental y social. Ahora vamos a dar pase a las preguntas que nos han hecho llegar a través de los comentarios de esta transmisión en vivo. No sé si César, Mirillán, ¿ya tienen sus preguntas? Sí. Sí, aquí tengo una pregunta. Andrea Calderón Briceño pregunta, ¿cuántos años de antigüedad como máximo pueden tener los datos que serán usados en el capítulo de clima? Bueno, al respecto, se podría hablar de un periodo de datos mínimo, que en este caso sería de 15 años, según está establecido por los términos de referencia. No estaríamos hablando de un periodo máximo. César, no sé si tienes alguna pregunta. Sí, gracias, Mirillán. Aquí tengo una consulta de Julio León Flores. Pregunta. Buenos días, la información... O sea, Julio hace varias preguntas, voy a leerlas todas y voy a ir respondiendo cada una de ellas. Julio pregunta, ¿no? La información que debe contener la línea base necesariamente debe ser recopilada en campo, depende del tipo de estudio que se esté realizando, se acepta la información secundaria, qué tipo de estudios nos puede dar esta información y qué recomendación hace respecto a ello. Muy bien, Julio está preguntando respecto a la información de línea base, ¿no? Respecto a ello, sí, hay dos maneras de obtener información. Una de ellas es la línea base, a través de información primaria e información secundaria. No se restringe a información primaria. Es más, ahora por la coyuntura, mundial, SENACE está tratando de impulsar información representativa que no implique una mayor intervención del terreno y que no implique un mayor riesgo para el titular y para las poblaciones o las comunidades que viven cerca de donde se va a hacer la caracterización. Y sí, depende mucho del estudio del tipo de proyecto que se está llevando a cabo. La caracterización, como he mencionado en la exposición, no se hace el inventario de todos los recursos, no se hace la caracterización de todos los recursos. Lo que se realiza es identificar cuáles son los factores que pueden ser potencialmente impactados por las actividades del proyecto, y estos factores son los que se evalúan en campo. ¿Se está aceptando información secundaria? Sí se está aceptando información secundaria, siempre y cuando cumpla con la representatividad en cada uno de los aspectos, ¿no? Para la parte física tiene que ser representativo para la parte física, tiene que ser representativo para la parte biológica y lo mismo para la parte social, ¿no? Esa sería, de repente, Mirillán, ¿tienes otra consulta? Sí, César. Tati nos consulta, ¿el acompañamiento debe realizarse en todos los IGAS? Al respecto, se indica de que el acompañamiento se realiza a estudios de impacto ambiental detallados y sus modificatorias. Y sí, actualmente se viene realizando a todos los sectores que está viendo SENACE. Esa sería la respuesta. Adelante, César. De acuerdo. Tengo otra pregunta. La realiza Mariela Huarcaya. Ella nos consulta, ¿no? ¿Qué criterios se deben tener en cuenta para definir adecuadamente el área de influencia? Bueno, Mariela, en esta exposición principalmente hemos hablado sobre la caracterización de la línea base física. No hemos hablado exactamente del área de influencia, pero la caracterización de la línea base física es, como he mencionado, un pilar fundamental del estudio. Y este pilar es la que nos va a dar la información necesaria para poder no solo caracterizar el terreno, sino para poder ver cuál es el alcance o el potencial alcance del impacto, que es el que da
el alcance del área de influencia del proyecto, ¿no? Entonces se utiliza la información de línea base para poder generar o para poder identificar cuál es el área de influencia del proyecto. ¿Qué criterios? Hay muchos criterios y va a depender mucho de las características del proyecto. Si se encuentra en una parte continental, o si se encuentra en el proyecto en mar, o si se encuentra en el proyecto en río, ¿no? Esa sería la respuesta. Sí, aquí tengo una pregunta. Rafael de la Colina pregunta, cuando realizan el acompañamiento de la línea base, indican que convocan a los opinantes técnicos. La consulta es que si estos opinantes también participan en la etapa de campo junto con el SENACE. La participación de los opinantes técnicos se da desde la primera etapa del acompañamiento, en este caso desde la revisión del plan de trabajo. A los opinantes técnicos se les convoca a participar y se coordina con ellos la disponibilidad de su participación. Sí se les invita a que participen y según su disponibilidad ellos estarían participando en campo o no. Adelante, César. Gracias, Miriam. Acá tengo una consulta adicional, la realiza Beatriz Rosel, pregunta, ¿no? ¿Los monitoreos de calidad ambiental se realizan también en la línea base o son propios de las etapas constructivas, funcionamiento y cierre? De lo que puedo entender en la pregunta es que está señalando que si el monitoreo de calidad ambiental se da para los programas de monitoreo, entiendo que es así enfocada la pregunta. La respuesta sería no. El análisis de calidad ambiental se tiene que hacer estamos hablando ahorita, por ejemplo, de línea base física, ¿no? Entonces, tenemos que hacer previo a la ejecución del proyecto este análisis de calidad ambiental. Puede ser suelo, aire, agua, sedimentos, pero el análisis se va a realizar ya en función, vuelvo a repetir, de las características del terreno y la característica del proyecto. A posterior, ya dentro del estudio de impacto ambiental, como una medida de seguimiento, como una medida que va a coexistir con la fase constructiva y operativa del proyecto, también existen programas de monitoreo de calidad ambiental, pero son, vuelvo a repetir, programas de seguimiento y control. Pero para la línea base también se tiene que realizar estos monitoreos de calidad, porque justamente nos va a dar el reflejo de cómo se encuentra el proyecto previo al... Perdón, cómo se encuentra el terreno o la zona previo al proyecto, ¿no? Eso sería. Adelante, Miriam. Trinidad Fernández consulta, ¿en qué casos es obligatorio el muestreo de calidad de suelos para línea base? El muestreo de la calidad de suelos depende del requerimiento que establece el término de referencia aplicable al proyecto. Y también el monitoreo de calidad de suelos está en función a las características de la zona de estudio. Por ejemplo, en un almacén donde no hay ningún tipo de suelo, no sería obligatorio realizar este muestreo. Adelante, César. Gracias, Mirilla. Acá tengo dos consultas que están muy relacionadas. La primera no tiene nombre, pero bueno, la consulta es: ¿cuántas muestras como mínimo se deben tomar en un estudio de línea base, tanto para agua y para suelo? Y la segunda consulta la realiza Naila Rodrigo Villalobos. Consulta: ¿cuáles son los principales parámetros durante la línea base? No existe un número exacto o parámetros específicos que se tiene que te pueda responder y decir estos son los parámetros que se tienen que evaluar. Por ejemplo, para hablar de calidad, en calidad tenemos un listado de parámetros que se tienen que evaluar para suelos, para aire, para agua. Pero estos parámetros, pueden haber casos donde se tiene que evaluar todos los parámetros y pueden haber casos donde no, como puse el ejemplo del hidrocarburos y el benceno. Hay que identificar cuáles son los parámetros importantes o relevantes para la actividad, parámetros que pueden verse modificados, afectados o intervenidos por la actividad, y estos son los parámetros, digamos, que tienes que evaluar. En la pregunta también se pregunta, ¿cuántas son las muestras mínimas? Y bueno,
para responder, nosotros tenemos, digamos, no, nos guiamos básicamente del Protocolo Nacional de Monitoreo de Calidad de Recursos Hídricos Superficiales, y eso nos dan las pautas generales. Y nuevamente, va a depender mucho del tipo de proyecto que se está realizando, si el proyecto está en río, si el proyecto está en mar, si el proyecto, por ejemplo, tiene vertimiento. Entonces, si tiene vertimiento, está en río, tenemos que tener aguas arriba, aguas abajo, a cuántos metros, eso se tiene que analizar. Te establecen a veces 50 metros, a veces posterior, o un punto posterior a la zona de mezcla. Esas características son importantes identificar para poder ver cuáles, digamos, serían los puntos mínimos o las estaciones mínimas a solicitar en cada una de estas de estas caracterizaciones, ¿no? Eso sí. Adelante, Miriam. Sí, aquí tengo la pregunta de Sandra Sofía Ordóñez. Ella consulta: ¿la recopilación de la línea base se debe realizar antes de la elaboración del expediente técnico del proyecto? Bueno, la recopilación de la línea base, entendiéndose como el recojo de la información en campo, forma parte de la elaboración de la línea base. De la cual SENA se realiza el acompañamiento, como se mencionó. Entonces, durante esta elaboración se realiza la etapa de campo, que viene a ser el recojo de la información en campo, y también la etapa de gabinete, que es la elaboración del expediente técnico, tal como consulta. Gracias. Bien, bueno, muchas gracias a los especialistas del SENACE y a ustedes por acompañarnos en este webinar sobre línea base ambiental y social que hemos desarrollado en vivo. Les recordamos que se llevará a cabo el evento virtual SENACE Macroregional 2021, consolidando la articulación regional. Las jornadas informativas virtuales contarán con la participación de los equipos técnicos de los gobiernos regionales. La primera edición estará dirigida a la Macroregión Norte y se realizará entre el 21 y 23 de abril. Y como lo mencioné al inicio, queremos escucharlos, escucharlas, y por eso los invitamos a dejar su opinión sobre la aplicación del SENACE acerca de participación ciudadana que se ha compartido en los comentarios, ¿no? Lo encontrarán ahí en los comentarios. Y bueno, manténganse atentos a los próximos webinars de Aprendiendo con SENACE que estaremos publicando en nuestras redes sociales. Los invitamos a sugerirnos los temas también en los comentarios de esta transmisión. Pueden encontrarnos como SENACE Perú en Facebook, Twitter, Instagram, LinkedIn y YouTube. Buen día. Muchas gracias. Gracias. Autoridades y especialistas de los gobiernos regionales de la Macrorregión Norte fortalecerán sus capacidades de certificación ambiental a través de SENACE Macroregional 2021, consolidando la articulación regional del 21 al 23 de abril.